Bueno, una muy buenas tardes para todos. Les agradecemos a todos los estudiantes, docentes, empleados, egresados que se conectan con nosotros esta tarde en esta rendición de cuentas del Instituto Universitario de Educación Física correspondiente a la vigencia del último año. Les recordamos que esta transmisión la estamos haciendo por Zoom y paralelamente por el Facebook Live del Instituto de Educación Física UDA. Este acto público atiende el mandato de la Ley Anticorrupción 1474 de 2011, que en su artículo 78 define que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y, por supuesto, convocar audiencias como esta. Cabe resaltar que el informe completo que hoy presentaremos durante esta tarde está publicado en la página web del Instituto de Educación Física y Deporte. Es el mismo enlace que compartimos desde la semana pasada con toda nuestra comunidad académica. Nos acompañan en esta tarde en calidad de panelistas de esta rendición de cuentas el director del Instituto de Educación Física, Juan Francisco Gutiérrez Betancourt, y lo acompañan, por supuesto, los servidores universitarios que acompañan la coordinación de diferentes unidades administrativas y diferentes programas estratégicos con que cuenta la dependencia. Me referiría a cada uno de ellos, son los profesores Carlos Agudelo Velázquez, el jefe académico, el profesor Víctor Alonso Molina Bedoya, que es el jefe de investigación, Sandra Marjorie Pulido Quintero, la coordinadora de la licenciatura en educación física, el profesor Camilo García Torres, coordinador del pregrado en entrenamiento deportivo, Marta Rendón Martínez, coordinadora del programa de posgrados, Carlos Agudelo Loaiza, coordinador de planeación, Marlon Andrés Amaya Cadavid, coordinador de bienestar, Fernán Henao Mejía, que funge como coordinador de extensión y de internacionalización, la profesora Carolina Gálvez, que es la coordinadora de prácticas, Mariluz Ortiz, en su condición de coordinadora de regionalización, Guillermo León Castro, quien acompaña la gestión financiera, Darío Alberto Grajales, Blanca Doris Montoya y Óscar Fernando López, quienes integran el Comité de Autoevaluación de la Dependencia, el profesor León Jaime Urrego, quien coordina el proyecto editorial, Josué Álvarez Hernández, quien acompaña la virtualización, el profesor Rodrigo Arboleda Sierra, la unidad de paz, el profesor Juan Osvaldo Jiménez Trujillo, quien acompaña las licencias de fútbol, el profesor Saúl Antonio Franco, quien es quien coordina el programa de egresados, y desde comunicaciones, pues quien les habla, Catalina Acosta. La metodología que desarrollaremos en esta tarde es básicamente la siguiente. Como les decía en un comienzo, el informe completo de la rendición se compartió desde la semana pasada, ello con el propósito de que toda nuestra comunidad pudiera tener un insumo para conectarse esta tarde y hacer las preguntas o las observaciones que considere al lugar en un ejercicio de transparencia y en un ejercicio también de realimentación de la gestión institucional. Entonces, en ese sentido, el director hará una presentación síntesis de no más de 30 minutos. En el transcurso de esta presentación, ustedes pueden ir formulando sus inquietudes por el chat del Zoom o quienes estén por el Facebook Live, también lo pueden trasladar las inquietudes por ahí, pero les pedimos de una manera muy atenta lo siguiente: encabecen su pregunta o su observación con la coordinación área o coordinadora quien vaya dirigida esa pregunta. De esta manera, los coordinadores que nos acompañan estarán atentos para ir haciendo un acopio de sus preguntas, hacerlo mucho más ágil y evitar así que se nos queden algunas preguntas sin atender. Entonces les pedimos encabezar su pregunta con el área o coordinación a la cual vaya dirigida. No siendo más, esta es nuestra metodología. Les agradecemos mucho a las personas que se conectan. Insistimos, esta es una rendición de cuenta en vivo, pero esto ya tiene un soporte, un informe completo que está en nuestro sitio web y que además hemos compartido a través de nuestros canales institucionales como el correo institucional y también por nuestras redes sociales. No siendo más, entonces le doy la palabra al director del Instituto, Juan Francisco Gutiérrez Betán. Bueno, Director. muy buenas tardes para todos y para todas. Quiero presentar un saludo muy especial, en parte, digamos, para dar cuenta de un asunto que podría verse sola y exclusivamente como un asunto de ley. Para nosotros es un deber como servidores públicos en la Universidad de Antioquia.
en una actuación, en un ejercicio de transparencia donde toda la información que está soportada en este informe, pues de la misma manera está dispuesta para toda la comunidad que puedan acceder a ella y poder verificar, digamos, la contundencia de la misma, o sea, el informe realmente expuesto en evidencias. Quiero agradecer en primera instancia al señor rector, el doctor John Jairo Arboleda Céspedes, al equipo rectoral, a los miembros del Consejo Académico, a nuestros profesores, estudiantes, empleados y egresados, y a todas las instituciones que realmente han depositado su voto de confianza en nosotros para alcanzar estas acciones en un momento que ha sido complejo en la historia de la universidad, pero que hoy con orgullo podemos decir que estamos cumpliendo muchos de los objetivos que propusimos en este plan de acción. Quiero compartir pantalla con ustedes, me permiten un instante. Permiten, por favor. Allí se observa la pantalla. Sí, está bien. Sí. Bueno, muy bien. Lo primero, o sea, hay un orden que está dispuesto en este informe que, como dice Catalina, ya se les se dispuso no solamente en a través de las redes, sino que ya también está dispuesto en la página de nuestro instituto y ya ha sido pues socializado igualmente con el equipo rectoral y con el consejo académico en su momento. Quiero hacer referencia a varios puntos. Lo primero es que nuestro plan de acción 2018-2021, si bien es cierto que nosotros tenemos el periodo de gestión hasta el 2022, aquí hay un asunto que se llama de armonización de planes. Este plan recoge los insumos del Plan de Desarrollo 2017-2027 y se ancla específicamente al Plan de Acción de la Universidad 2018-2021, periodo en el cual esta rectoría pues, tendría que entregar igualmente su informe. Entonces, todo el conjunto de proyectos y de retos que nosotros nos hemos trazado, los cuales están dispuestos en una herramienta de gestión institucional que tiene la universidad, el Estrategos, digamos, tenemos aquí 5 grandes retos que nos propusimos con 9 proyectos. Estos 9 proyectos han sido desglosados en cada una de las unidades de funcionamiento administrativo y proyectos estratégicos que vamos a ver a continuación. Quiero referirme fundamentalmente a que si a nosotros el día de hoy nos preguntaran cuál es el gran legado que podríamos entregar en este primer periodo del instituto, pues además de cada una de las acciones de los compañeros que vamos a ver a continuación, yo haría un gran énfasis en el sistema de información que estamos construyendo para nuestra dependencia. Una armonización del plan donde tenemos 32 indicadores a los cuales permanentemente se le hacen las retroalimentaciones para mantener al día todo lo que es el sistema de indicadores en esta plataforma de Sinergia. Igualmente hicimos un ejercicio de articular, de armonizar un sistema de información con una herramienta que tiene en este momento la Escuela de Nutrición y Dietética, que hoy ya podemos decir que tenemos cargado todo un módulo de evaluación docente, de seguimiento de indicadores, y estamos construyendo todo el proceso de acreditación institucional, tanto para los pregrados como para las especializaciones, maestrías, y seguramente será objeto de cargar esta información con el recién aprobado doctorado. Un asunto importante a resaltar aquí es que el instituto empieza también a concentrarse en la articulación en la cultura del dato, utilizando algunas herramientas como el Power Big Data y el Dexto y Data Studio que tiene la universidad, en un proyecto que tiene la unidad, el Departamento de Planeación, sobre la unidad analítica de datos y el observatorio institucional. O sea, toda esta información que tenemos acá, pues no solamente nos ha permitido tomar las decisiones para entregar el conjunto de indicadores, sino también tomar información externa para presentar las propuestas con las instituciones que nos venimos relacionando. Desde el punto de vista de los temas académicos,
habrían unos asuntos importantes que resaltar en este momento. Ante la dificultad de la pandemia, uno de los mayores logros fue poder armonizar y flexibilizar toda la oferta curricular y toda la oferta del plan de estudios en concordancia a esas modificaciones que hizo tanto el Consejo Superior como el Consejo Académico, facilitando las condiciones para evitar las deserciones de nuestros estudiantes, no solamente en Medellín, sino en las regiones. Aquí hay un tema importante y es la dotación de los equipos y temas de conectividad para nuestros estudiantes, facilitar igualmente la salida de los equipos para nuestros docentes para que pudiesen trabajar de una manera más cómoda. Seguimos avanzando en un proceso de la cultura de la evaluación permanente, en lo cual en este momento pues podemos decir que tenemos los documentos de acreditación y al día en los tiempos que hemos previsto, tanto en pregrado como en la maestría, para entregar de acuerdo a los requerimientos que se nos pide por parte del CNA. Hay un tema importante y es la gestación y organización de un proceso de investigación curricular donde un grupo de docentes del instituto avanza significativamente en identificar estos asuntos que tienen que ver con el currículo de la dependencia, o sea, y esto tiene que ver también con el relacionamiento con el entorno para nosotros poder tomar decisiones que nos permitan o transformar o retroalimentar o simplemente hacer un cambio en la estructura de nuestros planes de estudios en cada uno de los niveles de formación, pero de acuerdo a información que nos propenda dicha investigación. Se avanza igualmente en los procesos de doble titulación interna y externa con siguiendo modelos que ya tienen configurado no solamente la Facultad de Educación, sino otras facultades al interior de nuestra universidad con las cuales ya hemos tenido conversaciones y en este sentido pues hemos avanzado también con organizaciones internacionales que nos permita el día de mañana poder adecuar estas posturas. Frente al tema del currículo, hay un asunto que podríamos hacer referencia también y es el currículo participado, o sea, cómo esta situación de la pandemia nos ha permitido hacer estructuras por niveles con reuniones con los profesores, con los estudiantes, para tratar de identificar las mejores formas de construir los modelos de práctica, los modelos de programación académica, como más adelante veremos. Desde el punto de vista del desarrollo académico, pues hemos de alguna manera adaptado las circunstancias. Tenemos que recordar que tuvimos una situación también de anormalidad académica por parte de los estudiantes, pero hoy estamos en un ejercicio que nos permite, de acuerdo al nuevo calendario, que nuestros estudiantes también puedan acceder a ese beneficio de la matrícula cero mientras se acojan, digamos, el calendario 2020 para arrancar el 2022. Desde la cultura de la autoevaluación, pues hemos empezado una campaña desde comunicaciones y se empezará también un registro con audios que van a dar cuenta de todo lo que es el proceso de calidad, un ejercicio que hizo el profesor Juan Diego Latorre desde el programa de radio también, una grabación de todo lo que significa este proceso para que eso empiece a generar eco en cada uno de los actores de la comunidad. Hemos atendido las necesidades de profesores y estudiantes de acuerdo a las circunstancias. En este sentido, también con el pregrado de entrenamiento deportivo, hemos adelantado procesos de acreditación, dado que, digamos, la fecha es posterior a la de acreditación de educación física, pero estamos avanzando con el plan de mejoramiento de este programa. Se han fortalecido los procesos académicos formativos, con los asuntos internos de la dependencia, sino que hemos empezado a desarrollar clases espejo con otras universidades del territorio nacional e internacional. Hemos empezado con un diseño, socialización y ajuste de la estrategia que retoma, de la retoma de actividades académicas, tanto para el pregrado en Medellín como en las regiones. O sea, no son las mismas condiciones de nuestros estudiantes en la ciudad de Medellín que en las regiones donde tenemos anclado este programa, donde se han presentado algunas dificultades que ya han sido subsanadas. Desde el punto de vista de los posgrados, pues yo quiero primero aquí hacer un reconocimiento muy especial a todo el equipo, o sea, este tema pues lo tenemos que exaltar dentro de esta
administración, dado que es un proceso donde el registro llega durante este periodo, pero sin duda es un logro de la administración anterior, de las profesoras Luz Elena Gallo Cadavid y Margarita Benjumea, quienes encabezaron el equipo formulador y que obviamente recibieron todo el apoyo del equipo administrativo en ese momento, de la profesora Gloria María Castañeda, del profesor Díder Fernando Gaviria, de John Freddy Ramírez Villada como coordinador de posgrado en su momento, del profesor Gustavo Ramón Suárez, quien desarrolló el estudio de mercado, de la profesora Ángela María Múnera, quien brindó todo el apoyo administrativo, y desde la dirección de posgrados, el profesor Carlos Mario Pérez Rengifo. Aquí también cabría resaltar el esfuerzo que cada uno de los docentes de cada una de las líneas pues posibilitó para que tuviésemos este documento ya con el respectivo registro, y ya lo que viene es la tarea de implementación para ofertarlo el próximo año. Tenemos una maestría en ciencias del deporte y la actividad física con 25 estudiantes que en medio de las circunstancias de la pandemia pues ha avanzado, ya están estos estudiantes en el segundo semestre. Al igual que en la maestría de motricidad y desarrollo humano, tenemos en este momento 14 estudiantes que nos permiten darle continuidad a esta séptima cohorte. Las especializaciones de entrenamiento deportivo y de administración deportiva en las regiones es un tema que está avanzando mientras estamos con los procesos de ampliación de registros para dichas regiones. Pues hemos optado por una alternativa y es poder ofertar estas especializaciones el próximo año con una intensidad de una vez al mes, de tal manera y de acuerdo a las reuniones que hemos tenido con nuestros egresados, de poder desarrollar la formación aquí en la ciudad de Medellín, donde ellos han manifestado su interés en bajar a la ciudad. Igualmente está la maestría en motricidad y desarrollo humano, que tiene el registro vigente para la zona de Urabá, y se va a ofertar el próximo semestre en la región de Urabá con las 6 líneas que tiene registradas en este momento. Y así tener de alguna manera un recurso formado para los próximos 2 años, periodo en el cual esperamos lograr el registro calificado de la zona, y dejando de alguna manera la posibilidad de recurso anclado en la zona. Con el tema de la autoevaluación y acreditación de alta calidad, pues yo creo que aquí el gran logro que hay que resaltar es justamente la elaboración del PEP de la maestría en motricidad y desarrollo humano, y en este momento solamente se tenía el PEP del programa de entrenamiento deportivo. En este momento se está avanzando significativamente también en la culminación del PEP de la licenciatura en educación física. Estos son elementos que sin duda dan el soporte a todo el proceso de acreditación en cada uno de los niveles. Igualmente estamos trabajando todo el proceso de autoevaluación a través de una comisión permanente que mantiene una coordinación estrecha con la Vicerrectoría de Docencia. De la misma manera, el sistema de prácticas, pues digamos que lo que queremos dejar en cada una de estas acciones que he hecho mención son los modelos instaurados con los procesos definidos, y en este sentido pues podemos decir que hoy tenemos un modelo de práctica para los 2 pregrados unificados, estandarizados en el mismo proceso de inscripción y matrícula. Hemos georreferenciado todos los centros de práctica que están en la ciudad, anclados al sistema de Big Data que hablábamos ahorita, donde tenemos ya ubicados las localidades, los convenios activos en este momento. O sea, se tuvieron que, digamos, rehacer los convenios porque no cumplían con los elementos jurídicos necesarios, y en este momento están al orden del día. Hoy podemos decir que tenemos 53 convenios de práctica específicos con una población beneficiada de 2.850 personas, 51 docentes que están actuando como cooperadores en 3 programas de prácticas de excelencia. Un asunto importante es que ante la situación de pandemia, donde se nos ha pedido de alguna manera restringir el número de horas cátedra, esto no ha pasado con la práctica, por el contrario, se han incrementado el número de horas de cátedra destinadas a la asesoría,
tenemos unos contratos de práctica de aprendizaje y estamos en este momento con todo el desarrollo del tema de bioseguridad, estableciendo, terminando el protocolo de bioseguridad, o más bien articulando los procesos de bioseguridad del instituto al protocolo que tiene la universidad. Estamos con un proyecto importante que es la articulación del instituto a dos centros pilotos de articulación territorial, donde están participando diferentes facultades, la Facultad de Medicina, la Escuela de Nutrición y Dietética, Ciencias Agrarias, tanto en la Comuna 1 como en la Comuna 7. De la misma manera, podríamos decir que uno de los grandes logros de investigación, pues, es mantener el Comité de Ética de Investigación. O sea, en la universidad existen muy pocos comités de ética y esto le da una gran salida a la celeridad de los proyectos que requieran de alguna manera la intervención con seres humanos. Hemos ampliado el monto del fondo local de 30 a 70 millones de pesos para propiciar de alguna manera que nuestros estudiantes y nuestros profesores pues puedan acceder a nuevas investigaciones. En ese sentido, hemos establecido una estrategia para implementar semilleros regionales, de los cuales ya tenemos tres, con enlaces regionales que por primera vez en la historia del instituto tenemos unas personas de la región trabajando para la región y que hacen el ejercicio de desarrollar los procesos de investigación, docencia y extensión en las mismas. Hay unas proyecciones importantes del centro de investigación, como es articular todo el tema del sistema de investigación del instituto al nuevo sistema de ciencia y tecnología que tiene en este momento la universidad, el cual está haciendo también una transición a un sistema de información totalmente distinto. Podemos resaltar igualmente que se han desarrollado 6 nuevas investigaciones. En cada una de estas pestañas que tiene el informe, pues ustedes podrán ver los desprendibles que dan de alguna manera cuenta de ello. 6 nuevas investigaciones con 2 investigaciones conjuntas con otras unidades académicas, nuevos estudiantes, 11 en proyectos de investigación con 7 artículos en Scopus, 10 docentes nuevos en proyectos de investigación y 2 investigadores con apoyo del fondo local en este momento. Un tema importante que para nosotros fue una de las grandes deficiencias que tenía el instituto cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo de diagnóstico era el relacionamiento con el sector externo, de tanto a nivel local, nacional e internacional. En este sentido, pues hemos tratado de fusionar 2 estrategias, el tema de extensión y el tema de relaciones internacionales. Hoy tenemos un nuevo rediseño del portafolio de servicios del centro de extensión, que a la luz de las condiciones de la pandemia, pues nos tuvimos que reinventar igualmente. O sea, aquí han habido estrategias importantes donde hemos establecido contratos interadministrativos con varias organizaciones, con Indeportes Antioquia, con el Inter Medellín, con el Grupo Éxito, con Suramericana, con la Federación Colombiana de Fútbol, con Confenalco, pero igualmente estamos en un relacionamiento totalmente distinto con otras organizaciones como la Federación Colombiana de Fútbol, la misma FIFA. Acabamos de presentar un proyecto para dirigentes deportivos con la FIFA, y así con otras federaciones que están de alguna manera acercándose a una propuesta similar a la que tenemos con el tema de licencias. Se fortalece el centro de extensión como centro de práctica. Seguimos liderando el proyecto Sinergias, que es un proyecto que desarrolla la Vicerrectoría de Extensión, donde cualquier actividad que tenga que ver con el campo nuestro, pues será coordinada con nosotros y con otras unidades académicas. A la fecha tenemos interacciones con la Escuela de Idiomas, con la Escuela de Nutrición, con Ingeniería, con otras facultades que nos permiten un relacionamiento distinto. Esto, en medio de las dificultades de la pandemia, pues es loable tener que decir que a través de nuestros programas de extensión que se han llevado en modalidad virtual, pues hemos podido recaudar unos ingresos de 872 millones de pesos a través de estas modalidades virtuales. Esto es un tema importante, sin hablar de los convenios que acabamos de firmar con Indeportes Antioquia y con otras organizaciones con las cuales vamos a desarrollar otro tipo de articulaciones. No podríamos dejar de resaltar el proyecto de las licencias de fútbol, que además de permitir un ingreso importante para la dependencia en este momento crucial, pues también le ha posibilitado al instituto un nuevo relacionamiento y una nueva mirada con los actores del sector. Un proyecto que coordina el profesor Juan Osvaldo Jiménez, que de alguna manera
ha permitido que hoy, a puertas de salir una próxima ley del entrenador, pues hoy tengamos 791 entrenadores regularizados con 8 cursos con una plataforma educativa acompañada por UDA Arroba, y el relacionamiento y la visibilidad de nuestra dependencia, pues podríamos decir que se ha incrementado considerablemente. De la misma manera, en el tema de internacionalización, estas plataformas fueron acogidas por la universidad como una de las maneras de poder relacionarnos tanto en el ámbito local, nacional o internacional. Aquí venimos articulándonos con la Dirección de Relaciones Internacionales para los procesos de inducción de pregrado y posgrado en los temas de multilingüe, en los temas de identificación de nuevos convenios que podríamos tener a la luz de los ya existentes de la universidad. De más de 450 convenios internacionales que tiene la universidad, ya tenemos un inventario de 86 convenios sobre los cuales nuestro instituto podría relacionarse con instituciones de esas 450 instituciones de alta calidad. Y en ese sentido, pues se está, digamos, terminando de configurar una base de datos que será entregada a cada uno de los grupos de investigación para no tener que seguir buscando convenios ni relacionamientos, sino aprovechar lo existente en estas macro relaciones que tiene nuestra universidad. Estamos en la gestión de un convenio con el INEF de España para el máster en dirección deportiva en la Universidad de Antioquia, donde podamos de alguna manera fortalecer las líneas que tenemos tanto para la maestría como para el doctorado en esta área en particular. Ahorita en el mes de noviembre hemos presentado dos proyectos para la estrategia de país en país, una con la Facultad de Educación, la Escuela de Idiomas y la Facultad de Comunicaciones, y otra propuesta propia desde el instituto donde vamos a articular cada una de las áreas de conocimiento. Hemos, a pesar de esta situación, pues tenemos 14 estudiantes ya en espera para aplicar a la movilidad internacional, ya han tramitado todos los temas, pero por las circunstancias nos han permitido de alguna manera desplazar. Lo mismo ocurre con el interés de algunos docentes que quieren venir a nuestro instituto de movilidad entrante, pero también tenemos pendiente la movilidad saliente de nuestros docentes. Un tema importante que hay que resaltar en toda esta pandemia es la unidad de virtualidad coordinada por el profesor Josué Álvarez, donde pasamos de 24 cursos apoyados por nuevas tecnologías a tener hoy 110 cursos apoyados por las mismas. En este sentido, igualmente estamos trabajando temas en posgrados, en el pregrado, temas de extensión, temas de investigación en un proyecto en curso. O sea, no basta con dar cuenta de lo que estamos haciendo por el simple hecho de tener los cursos montados, sino también un ejercicio que estamos tratando de articular con la unidad de ciencias agrarias y nutrición para identificar cómo estamos nosotros realmente en los temas de virtualización y apoyo de nuevas tecnologías en Ciudadela de Robledo. De la misma manera, el proyecto editorial es un tema que está avanzando significativamente. La revista anda por, digamos, bajo el liderazgo del profesor León Jaime Urrego, tiene una gran proyección. O sea, no queremos ser sobreoptimistas frente a las proyecciones que nos presenta la universidad, pero creemos que vamos a obtener una mejor categoría en esta versión. Ya tenemos en este momento un recurso dispuesto para toda la edición de los números faltantes y poder tener regulado esto, además del proyecto editorial, pues que hoy está frenado porque esto demanda de unos recursos recursos que sin duda en el momento en que podamos acceder a ellos, pues van a potenciar no solamente el proyecto de revistas, sino una serie de publicaciones de nuestra dependencia. El tema de regionalización, pues esta fue una de las apuestas de esta administración definitivamente. Hemos venido acompañando cada una de las regiones, encontrándonos con nuestros egresados. Tenemos 7 de nuestros egresados contratados en las regiones, 5 como enlaces y 2 de ellos como profesores ya en las mismas. Hemos identificado que teníamos egresados con niveles de maestría, con niveles de especialización, con otros pregrados
que hoy hacen parte del equipo del Instituto Universitario de Educación Física, y eso nos ha permitido tener un nuevo relacionamiento con el territorio, con los alcaldes, con las secretarías de educación. Hemos venido avanzando a través del vínculo que tenemos con ellos. Importante la labor de ellos de resaltar es la comunicación permanente con nuestros egresados, y que han servido también para canalizar las dificultades que han tenido nuestros estudiantes en las regiones para tal fin. Un asunto importante que resaltar es que estos, digamos, egresados han sido, al igual que nuestra coordinadora de regionalización, han sido pagados por la Dirección de Regionalización de la Universidad, en un esfuerzo compartido de nosotros llevar programas, pero que ellos igualmente nos acompañan en la dotación de los temas que necesitamos. Desde el bienestar ha jugado un asunto supremamente importante durante esta pandemia. Nuestros estudiantes y muchos de nuestros profesores se han visto abocados a situaciones de conectividad, pero también a situaciones de estrés, a situaciones familiares, que han recibido todo el acompañamiento de nuestra coordinación de bienestar liderada por el profesor Marlon Amaya, en acciones simples, inclusive como lo que es la protección alimentaria de muchos de nuestros estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes han sufrido las vicisitudes del COVID. Ellos y sus familias han sido infectados y han logrado salir, pero han recibido todo el acompañamiento por parte de nuestra coordinación. Hoy tenemos, podemos decirlo que a través de la virtualización también hemos acompañado en asesorías online, en entrenamiento, a muchos de nuestros profesores, a los mismos estudiantes de nuestros equipos representativos, pero también a otros profesores y directivos de otras unidades académicas que han pedido acompañamiento de nuestra unidad a través del plan estratégico de la zona FITNESS. Desde el punto de vista de la gestión financiera, quiero resaltar el papel que ha venido haciendo en los últimos años el profesor Guillermo León Castro, donde hoy tenemos, en este año podemos decir que la captación de recursos ha sido por 2.105 millones de pesos con acciones financieras frente al COVID, y hemos hecho una redistribución cercana a los 70 millones de pesos para atender necesidades que tienen que ver con la conectividad, con la dotación de equipos, etcétera. Importante, estamos en una meta de disminución del déficit. El instituto tiene un déficit acumulado desde hace muchos años en uno de sus centros de costo. Queremos aportarle a este tema. Igual, parte de los recursos que hemos recibido, pues como vamos a ver más adelante, han sido reinvertidos en la dotación del laboratorio de nuestra dependencia. La unidad de paz, yo diría que esto es un proyecto con el cual nos comprometimos, de una importancia trascendental para la historia, no solamente del instituto, sino de la universidad, dado que la universidad se comprometió de alguna manera a un asunto que parece habérsele olvidado a la sociedad, y es el tema del proceso de paz. Aquí se dijeron muchas cosas, pero son muy pocas las acciones que realmente se han implementado, y la universidad tiene un gran compromiso con ello. Y en este sentido, pues, hemos construido de forma conjunta con otras unidades académicas la Cátedra Universitaria para la Paz, la cual prontamente, pues, será dada a conocer. Al interior del instituto ya tenemos una cátedra Posconflicto y Paz, un proyecto que denominamos Tejiendo Recreaciones en los Horizontes de Paz, que se está desarrollando en la comuna nororiental de la ciudad de Medellín. Tenemos una inserción directa en el oriente antioqueño, en el municipio de Sonsón, con algunas profesoras que vienen influyendo allí, igualmente con nuestro enlace. Hemos participado en acciones en diferentes unidades académicas. Estuvimos en un encuentro semilleros en Villavicencio sobre los temas de la paz. Y a través de dos proyectos hemos hecho una intervención directa con excombatientes. Un proyecto que lidera el profesor William Moreno con sus estudiantes en el municipio de Ituango, a través del ejercicio de las prácticas, y hemos formulado un proyecto para intervenir los ETCRs para Antioquia y Chocó con el excomandante del Frente 34 de las FARC, proyecto que en este momento, pues, se encuentra también en la consecución de recursos para implementar. En este sentido,
también podríamos decir, el ejercicio investigativo que se viene haciendo. Hemos participado en convocatorias del orden local y nacional, articulándonos en producciones académicas con la Universidad de Santo Tomás. Acabamos de tener la aprobación de un proyecto en la convocatoria temática 2020 de la mano con la Facultad de Psicología en la región de Urabá, y estamos en la implementación de proyectos de escuelas de formación deportiva, introducción al currículo, y un proyecto importante, y es generar el subproyecto de la unidad de paz como una estrategia de convivencia en Ciudadela de Robledo. A esto podríamos agregarle todo lo que ha sido la mesa de convivencia y, digamos, de veeduría para el desarrollo de este proceso académico de este semestre. Un tema que no podría faltar es nuestro compromiso con los egresados. O sea, estamos en deuda con nuestros egresados, y en este sentido, pues, lo primero que podemos decir es que ya hemos recuperado la base de datos de más de 3.000 egresados, que hemos desarrollado 8 encuentros con ellos para identificar sus necesidades, y que en este momento, pues fruto de lo que ellos nos manifiestan, es donde podemos tener una certeza con las necesidades de ellos en las regiones y poder llevar una oferta posgradual. De la misma manera, un tema importante que desarrollar, y es el proyecto de laboratorio en ciencias aplicadas al deporte. Nosotros recibimos un proyecto con unos recursos por estampilla de 234 millones, pero al evaluar este proyecto, pues nos dimos cuenta que el mismo no cumplía con las condiciones de habilitación. Nos dimos a la tarea entonces de buscar nuevamente la forma de presentar el proyecto. Se nos ha recomendado un ajuste desde el punto de vista arquitectónico. Eso implica unos mayores recursos de obra civil para un monto total ya no de 234 millones de pesos, sino de 562 millones de pesos, para los cuales el instituto, con recursos propios, pues hemos aportado a un estimativo de 112 millones, y a través de la rectoría, con recursos que vienen del Ministerio de Educación para Calidad, pues se nos han aprobado 216 millones de pesos adicionales, los cuales ya están aprobados. Y esto es, digamos, el diseño de cómo quedaría nuestro laboratorio. Esto queda, pues, en la información que ustedes tienen allí para desarrollar. Una última mención aquí es el apoyo comunicacional que hemos tenido. Definitivamente una de las grandes debilidades de nuestra dependencia es el tema de comunicaciones, un aspecto que empieza a fortalecerse para este segundo año, ya con la vinculación de una diseñadora, de una persona que acompañará todo el tema de video, la incorporación de unos practicantes en comunicaciones para desarrollar lo que tenemos que hacer también, y es informar al interior de nuestra dependencia. Cómo nos articulamos con las emisoras, llevamos hasta el momento 48 programas radiales, 62 eventos académicos institucionales, 30 cursos y capacitación de educación continua. Hemos acompañado todo el tema de la estrategia digital desde el Instituto en Casa y la divulgación del proceso de planeación y autoevaluación. Por supuesto, así sea desde la virtualidad, hemos desarrollado igualmente los actos conmemorativos como ceremonias de grados del Día Clásico y de la conmemoración de Dufines, entre otras de estas menciones. Simplemente para finalizar, agradecer a todos ustedes que hacen parte de esta comunidad, a nuestros empleados, a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, a las organizaciones del sector que realmente han acompañado este proceso, que han creído en nosotros, y agradecerle, pues, muy especialmente a todo el equipo que me acompaña por este esfuerzo, por su honestidad, por su interés y por su entrega en el desarrollo de esta propuesta del instituto. Dejaría ahí entonces, Catalina, para responder inquietudes que estén dentro de el chat que tenemos o a través del Facebook Live. Por el Facebook no tenemos en realidad ninguna inquietud. No sé, profesor Carlos Agudelo, si por
por el Zoom tengamos alguna interacción a través del chat. No, en este momento en el chat tampoco hay. Director, creería que es la posibilidad, si usted desea, porque sabemos que ha tratado de llevar el tiempo de la manera más precisa posible, pero también sería la posibilidad, si usted quiere, ampliar un poco más algunos temas que son un poco más sensibles, ya que pues no tenemos una interacción acá por el chat, pues sería la oportunidad de hacerlo. Bueno, yo quisiera referirme también pues como a estos temas que son estratégicos de la dependencia y pensando también en perspectiva. Una de los grandes retos que tenemos es desarrollar los temas de doble titulación, pensar también en lo que es el papel de nosotros en las regiones. No se nos puede olvidar que tenemos una presencia muy grande que puede convertirse en una amenaza, pero que nosotros lo vemos como una oportunidad, y son las alianzas estratégicas con otras instituciones. Y una de ellas es el caso del SENA o el caso de las normales. Nosotros hemos visto que muchas de nuestras unidades académicas en la universidad tienen adelantado ya propuestas frente a lo que es la articulación en los ciclos propedéuticos y ciclos complementarios. La normativa en la universidad posibilita este desarrollo, esta articulación con todas las etapas de formación que tienen nuestros egresados, que tienen nuestros estudiantes en un momento determinado. Para tal fin, entonces, estamos haciendo dos cosas. Reitero, como lo hice mención ahorita, buscar la doble titulación entre nuestros dos programas. Y no solamente por una oportunidad de formación, sino también por una oportunidad de mercado laboral. O sea, vemos con preocupación las manifestaciones que muchos de nuestros egresados nos han dicho en ocasiones frente a las situaciones que ocurren en el mercado, que sabemos que se salen de la consideración o de la gobernanza de nuestra dependencia, pero que de alguna manera podrían facilitar el tránsito a su vida laboral. Eso por un lado. De otro lado, también en un proyecto que viene trabajando el comité de currículo, es mirar cómo armonizamos, o sea, al interior de la universidad hay normas que posibilitan el ciclo complementario entre estudiantes del pregrado que puedan tomar materias de la especialización o materias de la maestría, y de la misma manera tendría que suceder entre las especializaciones con la maestría y entre la maestría con el doctorado. Estos son asuntos que nos van a llevar a que nosotros tengamos que dar pasos acelerados en este sentido. Asimismo, la universidad ha venido desarrollando procesos de transición con los normalistas y con los tecnólogos. Para nosotros, ya en este año se han presentado dos propuestas en el Consejo Académico, un tema con las tecnologías y un tema con los normalistas, donde ya la experiencia está cursada por otras unidades académicas, está cursada además por otras universidades. En estos días tuvimos una conversación para conocer el proceso que tiene, por ejemplo, la Universidad de San Buenaventura con los tecnólogos del SENA, y es un tema muy interesante donde tendríamos que también apropiar de conocimiento de otras organizaciones para nosotros adelantar esta deuda histórica y facilitar el proceso de formación de muchos de nuestros estudiantes. Verbi gracias, nosotros hoy en la región de Urabá, muchos de nuestros estudiantes de entrenamiento son tecnólogos. O sea, y lo que podemos hacer, dada la norma en este momento, es hacer un reconocimiento de materias de algunos de ellos, pero es un tema que no puede ser a destajo o al criterio de un director o de un jefe académico, sino tener una propuesta que realmente, a la luz del análisis de un plan de estudio, pues pueda reconocer, validar u homologar algunas de las asignaturas para cada uno de ellos. O sea, que este es un proceso interesante en el cual tenemos también puesta una mirada. Otro tema importante a resaltar ahorita es el tema de la acreditación institucional. Yo creo que esto lo cruzaría con el sistema de información. Muchos de nuestros procesos de autoevaluación y de acreditación se vuelven dispendiosos por la dificultad que tenemos en acceder a las fuentes de información de alguna manera. Ahorita pues cuando recibimos el empalme pues había una información que nos ha sido difícil a llegar, pero que hoy de alguna manera gracias al sistema de información que estamos
construyendo, pues muy seguramente podrá ser una herramienta que dejemos para la próxima administración y poder tomar mejores decisiones en este sentido. Es importante, quiero reiterar el agradecimiento a todos los profesores que participaron en la elaboración del doctorado. Yo creo que es el gran logro que tiene la Universidad de Antioquia para este sector. No digo el instituto, es la universidad. Y digo la universidad porque en este tiene que confluir también un conjunto de profesionales que tiene nuestra alma mater, que pueden aportarle al desarrollo de cada una de las líneas de investigación, pero que igualmente van a dar salida a una deuda que tiene nuestro sector en el país. Es una gran oportunidad. De hecho, cuando hicimos un primer acercamiento pues al anuncio, lo primero que hicimos fue reunir de manera inmediata al Consejo Instituto para hacer un pronunciamiento de exaltación a las profesoras. Y en los mensajes que se han dispuesto en las redes, también se hace un llamado para que pensemos en otro tipo de modalidades, no solamente la presencial, dado que estas tecnologías pues, nos han llevado a nosotros hoy a considerar otro tipo de formación, otro tipo de alternativas, porque es la gente del país y de América Latina pidiendo apoyo a la Universidad de Antioquia para poder llevar estos niveles de formación. Creo pues, que es una oportunidad para el sector, para nuestras regiones, para nuestro país, para fortalecer el tema disciplinar. Y por supuesto, pues el tema de la investigación curricular es un tema que va a darle una trascendencia importante a la toma de decisiones del currículo de nuestro instituto, entendido el currículo como no solamente el plan de estudios, sino ese conjunto de acciones sociales, de acciones de entre pares, que nos permite a nosotros ver la problemática de una sociedad y dar respuesta a ella, que ha sido una de las críticas de muchos de nuestros egresados a nuestro plan de estudios, pues es poder tener la información que realmente pueda suplir esas necesidades de la sociedad. Y yo creo que esto, entendiendo que allí participan no solamente la academia, sino los temas de investigación, los temas de extensión, yo creo que podemos tener en un mediano plazo una respuesta diferente a esta demanda. Yo dejaría ahí, Cata, pues como la... No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención. No, veo que por acá, por el Zoom, tampoco tenemos interacción. De esa manera les agradecemos a todos. Teníamos el propósito de que esta fuese una... Cata, hay una pregunta en el chat. Ok. Preguntan, ¿podríamos contar los proyectos que tenemos con la Facultad de Educación? Le voy a dar respuesta... A esa pregunta. Nosotros en este momento tenemos un relacionamiento especial porque avanzamos con una estrategia que se llama Núcleo Común, que nos permite identificar claramente las opciones y oportunidades que tenemos frente a los componentes de pedagogía, didáctica y particularmente sobre elementos de la evaluación. De esta manera, articular procesos académicos en regiones y mirar otras alternativas que también se tienen alrededor de temas comunes, como la educación diferencial, pluralidad, género, que son elementos que dentro de nuestro currículo, digamos, no son muy visibles. Otro aspecto importante que podríamos resaltar tiene que ver con el ejercicio que también más adelante avanzaremos con doble titulación en la posibilidad con las distintas licenciaturas, en particular educación infantil que tiene la Facultad de Educación. Hay unos proyectos mucho más concretos, tal como lo anunciaba ahorita el director, que tiene que ver con la estrategia de país en país, donde actualmente el instituto participa también con la Facultad de Educación en la preparación de este. Sandra, yo le agregaría a este tema dos asuntos, y es la articulación con la línea de maestría. O sea, hay una línea de maestría vigente en la Facultad de Educación con el Instituto de Educación Física que no se ha vuelto a ofertar, y digamos ellos están dispuestos a llevarla a cada una de las regiones donde ellos tienen asiento.
creo que es una oportunidad para nuestros grupos de investigación. Y también en este momento, pues el instituto tiene una línea doctoral en uno de los temas de educación física, en el doctorado de educación, pero hemos avanzado en conversaciones con el decano y con el equipo doctoral de la Facultad de Educación para que se puedan abrir otras líneas de interés, digamos, en el tema de educación física con dicho doctorado. Igualmente, digamos, con la Facultad de Ciencias Económicas venimos haciendo avances importantes también en la consolidación de propuestas de STEIN. No sé si ahí... Nos preguntan por el Facebook, sí, nos preguntan por el Facebook. Es una pregunta alusiva al doctorado. Preguntan que si el doctorado tiene o tendrá pasantía internacional y doble titulación en el futuro. ¿Se ha pensado en ello? Por supuesto, o sea, el tema de las pasantías es un tema que está contemplado en el tema del reglamento de posgrados nuestro, en el reglamento de posgrados de la universidad, es una de las salidas y por eso el fortalecimiento de los convenios interinstitucionales que nosotros tenemos. Hablar de doble titulación en este momento es un momento precario, porque tendríamos que mirar también cuál es el interés de cada una de las coordinaciones de línea. Para esto, pues obviamente vamos a tener que nombrar un comité de doctorado que donde tenga participación de todas las líneas, para mirar realmente hacia dónde apuntamos con los recursos que ello demande y por supuesto para facilitar el trámite de los convenios que así se requieran para tal fin. Bien, no sé el profesor Carlos si tenga alguna otra inquietud por el Zoom. No, ya la inquietud que estaba fue tramitada por la profesora Pulido. Perfecto, les recordamos entonces que este informe de gestión que se presentó durante esta tarde está publicado ya en el sitio web de nuestra dependencia, educacionfísica.uda.edu.co. Allá ya pueden consultar toda esta información de una manera muy, muy detallada. El director, por supuesto, hizo un poco un sondeo por el informe sin entrar mucho en el detalle de cada una de las ejecutorias, pero ustedes podrán encontrar toda esta información allí mucho más detallada. Les agradecemos a todos haberse conectado esta tarde. No sé si el director quiera cerrar con alguna otra cosa y si no, damos por finalizada esta rendición de cuentas. No, Cata, simplemente reiterar los agradecimientos a todo el equipo del Instituto Universitario de Educación Física, encabezado por sus profesores, por sus empleados, por sus estudiantes, sus egresados, y quiero pues realmente ya en un acto de gratitud personal darle las gracias a este equipo que ha contribuido en cada una de las acciones y por supuesto no dejar de considerar todo el respaldo que hemos tenido de la rectoría, del equipo rectoral, del consejo académico y de cada uno de los empleados de la Universidad de Antioquia que facilitan a su vez los procesos que nosotros tenemos en la dependencia. A todos ustedes, muchas gracias. Bueno, faltó hacer mención de nuestro sector empleador y de todas las organizaciones con quienes tenemos hoy un convenio que realmente han depositado su voto de confianza en cada uno de nosotros. Bendiciones para todos, muchas gracias. Una feliz tarde para todos y muchas gracias por conectarse.